La arquidiócesis de Hartford, de donde yo vengo, trabajan con los jóvenes. Eh, y, y están trabajando con ellos, pero mayormente con los anglosajones. Los hispanos nos tienen a un lado. Entonces, lo, los párrocos tienen buenas intenciones, pero no están. este, No tienen toda esta formación que y todo este listado que usted dio de puntos que son clave para una persona que va a trabajar con jóvenes y, y entonces pues lo que quieren es pues reunir a los jóvenes enseñarle una movie ir al cine ir a, a, a Six Flags ir a socializar y hablarle un poco de religión pero eso no es todo es mucho más que eso sí. la lista que usted dio ahorita esa formación es clave para poder trabajar con jóvenes y eso es lo que nos está haciendo falta de donde yo vengo la tentación más grande que, como ministros, tenemos es: si no tengo algo que ofrecer, voy a entretener. Y terminamos entreteniendo, y, y, y es una tentación bien grande que podemos caer en cualquier momento. Ah. No podemos convertir nuestros ministerios en centros de entretenimiento, porque ¿qué creen? Hay expertos en entretenimiento que están haciendo mucho mejor trabajo que nosotros en Hollywood y los van a entretener mejor que nosotros. We are not in the business of entertaining. Ese no es lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Otras reacciones. Si quiere esperar a, por el micrófono. Lo que yo estoy viendo en estos tiempos, especialmente en mi comunidad, que es una comunidad de tres parroquias, es que cada día hay menos espacio o lugar para hacer lo que dijo usted, lo que dijiste, es, uh, relaciones reales, vivas. Porque no hay, no existe, mucho menos van a haber para crear um, un grupo o reuniones o espacios de. de donde se haga deporte, donde se comparta y, co y convivan los chicos y las chicas sacando sus mejores expresiones y sus mejores sentimientos. Entonces, eh, me gustaría ver alguna idea de cómo se podría hacer, porque cada día estamos más limitados hasta en buscar espacios para hacer eh, los trabajos que se hacen en la pastoral. Sí. ¿Cómo podría ser eso? Si después nos da alguna idea. Ahorita vamos a hablar de eso en la próxima presentación. ¿Cómo crear espacios? Para que, se, para que esto suceda. ¿Comentarios o preguntas allá? Una, dos y empezamos, ¿bien? Um, mi pregunta es, ¿cómo puedes um, hablar con los padres acerca de la ansiedad y la depresión? Porque siento que en las comunidades hispanas es un gran estigma cuando viene. ¿No creen que el estrés, la depresión o la ansiedad son algo real? o algo que es un problema que afecta a la salud. Um, y es por la razón por la cual lo ponen debajo de la carpeta, como tú dices. Entonces, es difícil porque como, nos, como una persona que trabaja con jóvenes, puedes trabajar con ellos, pero los ves una vez a la semana, una o dos horas. Pero el apoyo que tienen en casa no es algo que puedan recibir. O cómo puedes hablar con los padres para decirles, uh -huh. ayúdales con esto. Te voy a decir dos cosas. Una de ellas no te va a gustar es tienes que trabajar con los papás también. Es, es, le damos vuelta en la comunidad, le damos vuelta. Mira, yo le di vuelta por cuatro años, hasta que los jóvenes dijeron, queremos que nuestros papás vivan lo que nosotros estamos viviendo. Y yo decía, no, pero nosotros somos jóvenes, nunca hemos trabajado con padres, ¿cómo vamos a traer, yo no estoy casado, ¿qué le voy a enseñar yo a los papás? Y dijeron, no vamos a hablarles del matrimonio, vamos a hablar de la, de la realidad, de nuestra realidad. Y empezamos el primer retiro que existe en la nación, que es para padres hecho por sus hijos. Okay. Y ahora tenemos comunidades de padres y todos, para empezar en una comunidad de padres, pasan por este retiro que hacen sus hijos. Es impresionante ver que los papás reciben el Evangelio de sus hijos. Ah, y le damos vuelta, le damos vuelta, pero tiene que suceder. La otra cosa es, ¿cómo hablar con los padres? Hay que tomar el toro por los cuernos. Hay mucha información y hay muchos recursos. Tenemos que crear uh, awareness, tenemos que crear conciencia sobre esto. Y simple, eso implica más trabajo. So, ¿Cómo hay que hacerlo? Simplemente hay que hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera? No sé cuál es la mejor manera. Quizás hablar con ellos individualmente, quizás hacer una presentación con ellos. Pero tú ya has identificado un vacío en lo que estás haciendo. Ahora implica tomar acción. Ahora, ¿cuál es la mejor acción? No conozco tu realidad, tú tienes que hacer tu propio discernimiento, pero tienes que hacer algo. Y tienes que involucrar a los papás. Ah, y aparte que cuando los papás entienden la importancia de la pastoral juvenil se convierten en los mayores promotores. Compadre tiene que mandar a sus hijos, comadre su hija, a la amiguita, a la comadre. Y después los retiros se llenan solamente de la gente que traen los papás. Es impresionante. Un nuevo comentario y empezamos. Pablo. Pues, eh, yo creo que también esta realidad me llama la atención, que es similar de los adolescentes y jóvenes, no nada más aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, está absorbidos por... La realidad virtual por todas las redes sociales. Entonces, yo creo que, y muchos detrás de fondo, la soledad, ¿no? los papás trabajando todo el tiempo. Y, y yo creo que está muy bien enfocado esta parte. Y la segunda cosa que me gustaba mucho de la presentación es cómo no culpar a los jóvenes, porque normalmente los jóvenes son los responsables de todo. Y ahorita con lo que nos compartías, es decir, bueno, cómo empezar también por los adultos a reconocer la realidad, porque si tengo una representación negativa del joven pues no voy a hacer nada. Y ahorita eso me ayudó mucho como a enfocar este cambio de representación del joven eh, para poder pues, abrir muchas oportunidades. Impresionante. ¿Los padres pasan cuánto tiempo? 10 horas, los jóvenes 8 horas y 52. Es decir, nos quejamos de lo que los jóvenes hacen, sin darnos cuenta que nosotros les enseñamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasarán estos padres con sus hijos? Cada, a ¿Saben cuándo hablan con sus hijos? Cuando tienen que regañarlos. Nada más. Nada más. Es una crisis familiar. Entonces, si nada más me vas a hablar cuando me vas a regañar, ¿sabes qué? Eres irrelevante en mi vida. Bien. Perfecto, vamos a entrar a, a de, cómo le damos vuelta a esto. Y vamos a hablar un poquito de discípulos y misioneros. Misioneros y discípulos. Es él, él. Perdón, me parece impresionante todo lo que está enseñando, pero yo iría un poquito tal vez muy ambiciosa, más lejos, porque yo creo que el gobierno debería conocer todo esto porque mucho se dice que se culpa mucho cuando pasan muchas cosas en la, en la calle con los jóvenes, cuando hay muchas um, drogas, hay muchos eh, que se están suicidando, porque hay muchas organizaciones que tratan de ayudar, pero si esto es muy importante, yo creo que no solamente en nuestras iglesias, sino tiene que salir más afuera, como se dice, porque... Pienso que si nuestra, um, nuestra Policía Nacional supiera todo esto. Yo creo que habría una base mejor, porque no solamente es juzgar sin saber de lo que está de atrás. Sí. Yo creo que lo saben. <laughs> uh, pero creo que su papel no es, son, no es ser agentes pastorales. Ese es nuestro papel. Ellos hacen su. Si eres policía, tú haces tu trabajo como policía. Yo creo que la gran oportunidad que la iglesia tiene aquí de ser profética. ¿Bien? Tiene una. La gran, Graciela, la gran oportunidad que tienes tú de ser profética. Todos tenemos una gran oportunidad. Bien. Vamos a darle. Bien. ¿Les parece? Misioneros y discípulos, antes de empezar esta presentación, es lo vemos en cada dim de cada arquidiócesis lo vemos en cada dim de cada retiro lo vemos en el que lo dijo el Papa que lo dijo el arzobispo que lo dijo el cardenal que lo dijo el padre que lo dijo el líder lo escuchamos tanto que no sabemos lo que estamos diciendo no hemos profundizado es una de esas cosas que hemos ha perdido el valor de tanto que lo decimos verdad entonces voy a tratar de desgajar un poquito qué Estamos diciendo cuando decimos misioneros y qué estamos diciendo cuando decimos discípulos. ¿Qué implica ser discípulos misioneros? Bien, ah, y así estamos, ¿no? Estamos así como agarrada, medio. Esta es una foto de una de las comunidades. Estamos como, como envueltos en plástico y como que, ¿qué es esto de ser discípulos misioneros? No? ¿Por dónde le damos? ¿Cómo salimos de aquí y cómo transformamos la iglesia? Bien. La alegría del Evangelio numeral 114. Yo creo que esa es la pista más clara que yo he encontrado sobre lo que implica ser discípulo misionero. Papa Francisco, la alegría, la iglesia, tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita. Qué bonito. Pero escuche lo que dice después. Donde todo el mundo pueda sentirse, número uno, acogido. Número dos, amado. Número tres, amado perdonado y alentado a vivir. ¿Qué implica para nosotros hoy ser discípulos misioneros? Trabajar para que esta sea la experiencia de toda persona que quiere ser parte de nuestro grupo, de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, de nuestra catequesis, de cualquier ministerio. La persona primero que nada se tiene que sentir acogida, bienvenida. Este es, un, este es un lugar donde mi dignidad y yo como persona valgo, importo, soy importante. ¿Ah? ¿Qué pasa si ah, llega un muchacho y te dice... Soy ateo. No creo en Dios, pero puedo estar aquí. ¿Saben cuál va a ser la tendencia de la mayoría de nosotros? No, no lo vamos a correr, pero sí vamos a tratar de convencerlo de que Dios existe. Argumentando con la gente, <laughs> no van a ganar. Cuando un muchacho a mí me dice que es ateo, que no cree en Dios, yo lo felicito. Le digo, me felicidades. Has hecho un proceso de pensamiento que vale la pena reconocer. Gracias. ¿Sabe qué hacen la mayoría de ellos? Se rasca la cabeza. Tú eres el líder religioso aquí. ¿No te importa que sea ateo? No, no me importa que seas ateo. Chévere. En ese momento acabo de tumbar una barrera. Tumbar una barrera. No voy a, o no vamos a ganar a nadie discutiendo, argumentando con ellos. ¿Desde dónde se maneja el carro? Desde el volante. El lugar de influencia. ¿Quién tiene influencia en nuestra vida? Las personas que tienen relaciones saludables en nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos las personas con las cuales nosotros estamos en relación. Si no creamos relaciones, si no creamos amistades, no podemos llegar a tener influencia. No vamos a llegar a llegar al lugar de influencia. No puedo yo sin conocer quién es Francisco decirle cómo debe de vivir su vida. Mi primer trabajo, mi primera obligación como agente es Escucharle y conocerle. Después, cuando Francisco también me conoce, sabe quién soy, yo puedo darle y compartirle mi opinión. Le puedo compartir la alegría del Evangelio. Pero mi primera obligación es conocerle. A mí me impresiona. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestras diócesis y en nuestras parroquias creando el flyer? Creando el flyer. Ay, no se ve muy aburrido, hoy no se ve muy secular, hoy no se ve muy santurrón. Oh no, 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 no. No, hacemos inamistades por el flyer. Oh, tú vas a imprimir ese flyer, pues ya no te voy a volver a hablar y el retiro no va a servir por el flyer. Y yo les, les voy a decir algo que les espero y les dé una perspectiva diferente. En los 10 años que tiene de existencia Scali, no hemos imprimido ni un flyer. ¿Cuántos hemos imprimido? Cero, ninguno. Cada persona que va a uno de nuestros retiros va porque tiene relación con alguien que ha sido impactado por nosotros mismos. Todo es relacional. ¿Quién va? Los amigos de los que acaban de vivir. ¿Y qué creen? En cada uno de nuestros retiros tenemos 60 jóvenes adultos. El promedio de personas que se registran son 90. Nunca hemos tenido problema para llenar ninguno de nuestros retiros y los hacemos cada otro mes. Todo no es por el flyer, es por la relación. ¿Saben cuál es la tarea de cada coordinador? Tener 10 juntas semanales con jóvenes que no conocen. No me importa si vas al gimnasio, si vas a jugar soccer con ellos. Tienes que estar conociendo gente nueva. No a través del flyer. El flyer lo puedes soltar, lo puedes dar, pero no te va crear relaciones, conversaciones cara a cara van a crear relaciones. El ministerio es relacional. Jesús tuvo una relación íntima, profunda con sus discípulos de tal manera que ellos estaban preparados para continuar su misión cuando él ya no estaba. Lo conocían, conocían a prof ¿Ah? no, había flyers. no había flyers, lo conocían a profundidad. Él no fue, voy a dar el sermón de la montaña. Pasen flyers. No, es una herramienta, pero no es la herramienta. Dejen de hacer flyers, <laughs> ah. amado. Nuestro trabajo no es decirles cómo deben vivir su vida en la iglesia. Es una tentación. Estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal, no deberías de ir aquí, no deberías de juntarte aquello, no deberías de tomar aquello, no deberías de hacer esto. Es lo que los jóvenes reciben muchas veces en la iglesia. Amarlos. señor usted es muy popular. Amarlos. Amarlos. ¿Ah? ¿Y ¿Qué implica amar? Amar implica quitarme los zapatos y entrar en el terreno profundo y sagrado que es la dignidad de esta persona. Escucharlo, acompañarlo. Nunca decirle qué hacer en su vida. Sino ayudarle a crear conciencia a través de preguntas y procesos sobre las decisiones que debe de tomar. Si un día a ustedes alguien les dice qué hacer en su vida, cuidado. Personas que van por el mundo diciéndole a los demás qué hacer en su vida, es porque regularmente no tienen la capacidad de controlar la propia de ellos. Nuestro trabajo como agentes pastorales es crear conciencia. Y la conciencia se crea a través de preguntas y procesos. Me siento así. ¿Qué crees que te podría ayudar a sentirte diferente? Regularmente nosotros con nuestra intuición y nuestra inteligencia sabemos cuáles son las soluciones de nuestros problemas. Los jóvenes lo saben. No necesita que tú le digas cómo. Lo que necesitan es sentirse amados y escuchados, acompañados. Ayer, en una conversación sobre un café, una muchacha me comentó que había tenido un aborto. Ayer, esto me sucedió ayer. ¿Qué haya pasado? Si en cuanto me menciona esto eso, yo aviento la mesa y digo, "¿Cómo es posible que hayas hecho esto?" Es algo grande. Es algo fuerte. Tomó mucha energía, mucha valentía, para que ella lo pudiera expresar. ¿Ah? Algo, yo tenía ahí, su dignidad en mis manos. La podía, la semilla del Evangelio estaba en mis manos, la podía soltar y apachurrar. Podía ser un agujerito, cultivarla, echarle las primeras gotas de agua. Dios y su misericordia, la misericordia gratuita, son más grandes que mi capacidad de perdonar y entender su realidad. ¿Cómo? A través de este momento de intimidad, de confesión casi, lo uso para... Llevarla hacia... tengo yo la capacidad para perdonar eso no dios sí tenemos una obligación tremenda y es amar al mundo un mundo que no quiere ser amado y un mundo que cuando amas te quiere crucificar. ¿Ustedes creen que el trabajo que yo hago es fácil? ¿El trabajo que ustedes hacen es fácil? No. Es más, si todo va bien, algo están haciendo mal. Cuando los muchachos me dicen, es que el retiro va perfecto, yo digo, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos enojando a aquel. Amar, perdonar, me encanta el énfasis que el Papa Francisco hace en misericordia, miseria del corazón, misericordia, de, de, perdonados, cuántas personas no tienen su momento de encuentro de conversión después de arrepentirse sobre uno de sus errores para mí la experiencia de pecado en mi propia vida ha sido experiencia de humildad no podemos ser agentes que creemos que podemos caminar en el agua la experiencia del pecado en tu vida debe ser una experiencia de humildad para poder acompañar a los demás no soy más perfecto que tú. Estoy caminando contigo. Así que si me ves caer, levántame. No podemos buscar seguidores. Debemos de buscar hermanos y hermanas que caminen con nosotros. Porque si buscas seguidores en, después de tu primer error, te crucifican. ¿Y qué crees? Vas a cometer errores. Si buscas hermanos y hermanas, cuando te equivoques, te van a levantar. No se obsesionen en creer o parecer personas perfectas. No es saludable. No es saludable. Debemos de dejarnos acompañar también por ahí. Es, es más Dios nos quiere acompañar a través de las personas que acompañamos ah. y alentado a vivir en un mundo con tanta muerte qué bonito qué bonita las palabras de Papa Francisco alentar a la gente a vivir y a vivir plenamente. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonita misión tienen. Alentar a la gente a vivir. ¿Qué hago? ¿Qué haces en la iglesia? Alento a la gente a vivir. Qué bonito. Qué orgullo. Qué misión tan bella. ¿Por qué, ser, ¿Por qué ser misionero? ¿Por qué ser dirigente de un grupo de jóvenes? ¿Por qué estar en un ministerio de catequesis? Alento a la gente a vivir. Qué bonito. Nuestra misión es más grande que nuestras propias capacidades. Ser discípulo y misionero es crear esto en la iglesia. Acogida, que la gente se sienta amada, perdonada, alentados a vivir. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo que esta es mi misión, se me enchina el cuerito. ¿Ah? Me lleno de energía. Veo los problemas que están frente a mí y las piedras se convierten en piedritas que puedo agarrar para defenderme a los enemigos. Tenemos una misión enorme y grande, pero el corazón de esto, el corazón de la pastoral, es reconocer a todos aquellos con los que caminamos como nuestras hermanas y hermanos. Lo quiero dejar bien claro. No pueden convertirse en personas que buscan seguidores, no pueden. Eso es peligroso. Para ustedes, no para ellos. Porque se van a equivocar, van a tener errores. Y si se rodean de hermanos y hermanas, van a tener personas que los van a sacar de ahí. Porque no los diriges, los acompañas. Y si los acompañas, si vamos yo, tú juntos en la oscuridad, ¿qué pasa? Yo te hago compañía, pero tú me haces compañía a mí. ¿Entienden? Acompañar implica nosotros no caminar solos. Y al acompañar nos dejamos acompañar. No puedes decir, oh, voy acompañándote a ti. <laughs> si tú fueras solo, ¿qué? ¿Ah? Me encanta esta imagen. Es nuestro picnic anual el año pasado. Pero qué ven ahí? Un espacio donde yo puedo ser yo, donde sonreír se puede, donde sonreír es válido. Ven esperanza. Se ven alentados a vivir. Pedro, ay, si mira este video se va a enojar. Pedro fue miembro de una iglesia evangélica por tres años. Su mejor amigo vivió nuestro retiro. Por su gran amistad le dijo tienes que venir a Isca. Después de nuestro retiro, nunca regresó a su iglesia. Es coordinador de una de nuestras comunidades. Yo le dije que no regresara. ¿Ustedes qué cree? ¿Alguien le dijo que no regresara? Se enamoró. Y no sé ustedes, pero se ve contento, ¿no? Si Pedro, cuando expresó que era cristiano en, su, en el retiro, yo me haya dedicado el resto del retiro a atacarlo y a decirle cómo la iglesia es la verdadera iglesia y la iglesia que y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y Pedro 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 no vuelve cuando me dijo que era cristiano dije felicidades tremendo yo también soy cristiano tenemos todo en común Nos hemos dejado robar el nombre. Ese no es nuestro problema. Cuando alguien me dice que soy cristiano, yo digo también, de veras, sí, yo también. ¿Ah? Pedrito. Y ahora es quién. Quién tiene que hacer esto. Alegría del Evangelio, numeral 120. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración en su fe, es un agente evangelizador. Y será inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante solo por profesionales, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. ¡Qué bonito! ¿Quién tiene que llevar y alentar a todo este mundo de personas, a todos los fieles, todos los, todos los bautizados. Pensar que solamente los profesionales pueden anunciar el Evangelio implica que hay alguien que da y que hay alguien que recibe. Y todos estamos llamados a dar. Yo tenía 19 años cuando comencé cali Era un agente profesional o entrenado no cometí errores bastantes gracias a dios porque cada error los errores son las mejores enseñanzas en la vida si usted acaba de cometer un error o cuando comete un error dese cuenta que eso le ha costado miles en la universidad porque acaba de aprender algo real usted está bautizado dios le llama a trabajar si el padre no quiere que trabaje con jóvenes, pues perdón, perdón. Usted está bautizado y Dios le está llamando a que haga lo que se necesita. Ah. Y recuerden, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cuál es la manera perfecta para trabajar con los jóvenes? No la hay. Todos los bautizados, no importa el nivel de conocimiento de fe que tengas, estás llamado a ser discípulo misionero, a llevar el Evangelio. Y continúa, dice, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Me encanta. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización... Es el proceso en que cada bautizado debe y puede participar. No vale ya más quejarnos de la iglesia. No vale ya. Ya no es válido. Porque como tú eres iglesia, pues levántate y anda. La arquidiócesis de Chicago un vacío de cómo servía a los jóvenes hispanos. Yo pude, puedo seguirme, eh, puedo quejarme, quejarme, quejarme toda mi vida, quejarme. Pero también podía hacer algo. También podía hacer algo. Tu parroquia, ve y quéjate, quéjate, quéjate. Hay que tener cuidado en convertirnos en personas de protesta. La protesta tiene su momento, pero no podemos convertirnos en protestantes. Es decir, viene una protesta, voy y protesto, y después regreso a mi vida a hacer lo mismo, no creo cambio. No. El profeta no es aquel que protesta, es aquel que es agente de cambio. ¿Entienden? Debemos de ser parte del cambio. No podemos culpar a nadie por la realidad de la iglesia. Porque somos más laicos que clero. Los laicos. Yo de verdad siento que este es su momento. Es el momento de entrar en este periodo de la iglesia donde tú estás llamado a dirigir estás llamado a tomar protagonismo. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a quien a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia de amor con Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Jesús sana al ciego. ¿Qué hace el ciego? Sale y lo anuncia. La mujer en el pozo. Va y lo dice. El encuentro personal con Jesús ya es una experiencia para compartir. ¿Es importante la formación? Claro que sí. Por eso están aquí. Por eso existe Boston College, por eso existen las instituciones para formarnos. Porque no podemos tener ciegos guiando a otros ciegos. Pero es impresionante. Yo tengo compañeros que tienen, están estudiando teología y su uh, superior no los deja ser catequistas después de que tienen tres años de maestría. No puede ser catequista, todavía no conoces la fe hasta que seas ordenado. Para mí es un desperdicio de sabiduría. ¿Cuándo voy a trabajar con jóvenes cuando termine mi maestría? ¿Cuándo voy a trabajar cuando termine aquello? No. No. Siempre tenemos una, esas excusas. es como una excusa. Acuérdense, pueden tener mentores que los acompañan. A mí me encanta, para mí este es el numeral que más me gusta de, de la alegría del evangelio, porque Papa Francisco aquí le está hablando a la iglesia, ¿eh? y está hablando bien claro. A mí lo que me encanta del Papa Francisco es de que si tú no lo entiendes es porque no lo quieres entender. <laughs> él habla bien claro. Y Él aquí nos está diciendo a cada uno de los bautizados: levántate y anda. Levántate y anda. Tú debes ir. Y a todos fuimos llamados. Esta es nuestra última reunión este, hace tres semanas en el parque. Muchacho de 19 años. Jugamos voleibol, soccer, básquetbol. Hubo chavos que no se arrimaron a la, a la foto. Ahí está Pedro. Toma a tomar el primer paso. Toma a tomar el primer paso. Lumen Gentium número 30. Yo leí el Concilio Vaticano II porque un sacerdote me, me dijo que era un documento que tenía que leer. Y yo leí Lumen Gentium ah, cuando tenía 19 años. Y me enamoré de la iglesia. Yo dije, para que una institución escriba de la manera que este documento está escrito, tiene que tener mucha madurez como institución. Una de mis partes favoritas. Los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano. Es decir, por el bautismo eres sacerdote, profeta y rey, y compartes con Cristo la misión que nos ha dejado a todos. ¿Quién es responsable de la iglesia? Yo soy. Yo soy. Me encanta un sacerdote en Chicago, que cuando no hay para pagar la luz, la iglesia está oscura. Y dice: ¿Cómo voy a pagar? Con un préstamo. Esta es su iglesia. No hay dinero para pagar la luz. La iglesia está a oscuras. Esta no es mi iglesia, es su iglesia. Me encanta la conciencia que se crea de que el Padre no es la persona encargada. De que el Padre no es la iglesia, es el pueblo. Claro, acompañado por su sacerdote. Ya tú, ya tú, eres sacerdote, profeta y rey, y compartes con el resto de la iglesia el apostolado de Jesús. Tú lo compartes. Ya. Ya lo compartes. No podemos, no puede seguir esperando. Ya ha sido enviado, ya ha sido enviada. Si alguien te dice que tú no puedes hacer algo, mira por decir, no necesitamos permiso para hacer el bien, y si la evangelización es un bien, no necesitamos permiso de nadie. Tú ves a una persona muriendo en la calle, al parecer está herida de bala corres a su auxilio, está consciente, tiene muchas esperanzas de vivir, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a tu sacerdote, a tu pastor y decirle, padre, me encuentro con una persona herida, ¿cree usted, me da permiso de hacer el bien y llamar a la ambulancia? Sí, mi hijo, hazlo, perfecto. No te contesta, ¿qué haces? ¿Necesitas permiso del obispo para hacer el bien? Si la evangelización es un bien... No necesitas permiso de nadie. ¿Que trabajar con nuestros sacerdotes en la iglesia es difícil? Sí. ¿Que trabajar dentro de las estructuras de la iglesia eso es difícil? Sí, pero es difícil también para ellos. Usted no se imagina lo difícil que es ser sacerdote hoy en día. Dios mío, ser obispo hoy en día. Imagínate la responsabilidad que tienen bajo sus hombros. No podemos como laicos exigir que todas las respuestas vengan de ellos. No podemos. Es injusto, es inhumano. La respuesta a las crisis en la iglesia es mucho más probable que salgan de ustedes. Ellos están muy ocupados, estresados, cansados. Es triste verlo, pero es la realidad. Ustedes son la esperanza. Véanse aquí. Ustedes son la esperanza. Y ya el Señor, ya la iglesia ha reconocido que ustedes son la esperanza. Ya la iglesia les ha dicho que ustedes comparten el compromiso y el apostolado de Jesús. No podemos seguir creyendo y actuando como si solamente los líderes y los responsables de la iglesia son los responsables de responder a las necesidades. No puedes. Debes de tomar acción. ¿Hace un falta un plan pastoral? Hazlo. ¿Hace falta trabajar con los jóvenes? Hazlo. Si es de Dios a suceder. Decía uh, Gamaliel, el maestro Gamaliel, cuando los sumos sacerdotes estaban uh, persiguiendo a los cristianos, un Gamaliel dice algo impresionante que es famoso, que hasta hoy llegó de nosotros, que dice, cada profeta o cada figura profética, cada movimiento, ha muerto con ellos. Se muere el, el, el profeta, se muere... El movimiento revoluciona y se muere. Si este movimiento cristiano dependía de la vida de Cristo, se va a morir. No lo tenemos que perseguir, se va a morir. Pero si es de Dios, estamos persiguiendo la voluntad de Dios. Si Dios ha puesto en ti una voluntad, un llamado, no me importa quién se oponga, va a llegar a su fin. Y aquellos que persigan tu llamado están persiguiendo a la voluntad de Dios. Ahora, las cosas que valen la pena no son fáciles. Pero anímense a hacer cosas grandes. Anímense a hacer cosas grandes. Iscali, ¿qué y por qué? Hoffman me pidió, yo no quería hablar de Iscali, pero Hoffman me pidió que hablara de Iscali, eso ahí les va. Iscali, primero les voy a decir el nombre. Somos tramposos, ¿no? Escuchas la palabra Iscali y casi por instinto tienes que decir, ¿qué es eso? ¿Sí o no? Supusimos so, un nombre que por instinto todo mundo nos pregunta, ¿y qué hace? Crea una oportunidad para hablar de ello. Iscali es una palabra náhuatl. Que significa crecimiento. Es la lengua que habló Nuestra Señora de Guadalupe cuando se presentó a nuestro hermano Juan Diego. Ya a través del nombre queremos expresar nuestras raíces y nuestra inspiración. Nuestra inspiración es Nuestra Señora de Guadalupe. Crecer en Cristo, este es nuestro carisma, crecer en Cristo guiados por el Espíritu Santo. Y está representado en nuestro logotipo. Crecer en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es? Iscali es una comunidad católica de laicos dedicados a la evangelización, comprometidos a ser discípulos misioneros que crecen en la fe y en la imitación de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, inspirados en Nuestra Señora de Guadalupe que le habló a Juan Diego y a toda su generación, Iscali busca hablarle y alcanzar a los jóvenes para proveerles una oportunidad para tener un encuentro personal con Jesús y vivir una experiencia transformadora a través del poder del Espíritu Santo, para poder tener una nueva generación de líderes llenos del Espíritu en la iglesia, líderes que juntos puedan crear la civilización del amor. Iscali inspira a crear la nueva generación de líderes en la iglesia para que cumplan su misión bautismal, llevándoles al florecimiento de su vida. Estatutos de Iscali, artículo 4. Esta es nuestra misión. Guadalupe le habla a Juan Diego en su lengua. Le habla a Juan Diego en símbolos y signos que solamente Juan Diego. Y la comunidad azteca entiende. Sabían esto ustedes, ¿verdad? Ya todos lo sabían, perfecto, porque si no, así ya no voy a perder tiempo explicando eso. ¿Qué busca Iskali? Iskali busca primero hablarle a los jóvenes en su idioma, con signos y símbolos que ellos entiendan, para que cuando Dios sea relevante en su vida, puedan tener... Una conversión al igual que la generación de Juan Diego. Cuando entienden a Dios a través de su lengua, sus signos y sus símbolos, se convierten. Eso es lo que Iscali y esa es la misión de Iscali. Usar signos y símbolos actuales para hablarle a los jóvenes, para que ellos puedan reconocer a Dios y convertirse. Nuestro idioma... Es Spanglish. No hablamos de español e inglés. ¿Por qué? Porque los jóvenes hablan Spanglish. O so, sea, si tú hablas Spanglish, yo te voy a hablar en Spanglish. Si tú quieres rezar en español, reza en español. Pero si tú, cuando te quieres expresar, te quieres expresar en inglés, perfecto. Hablamos el idioma de la juventud. Y hablamos también como los jóvenes. Si ustedes fueran todos aquí jóvenes, no les estuviera hablando con, la, con el vocabulario que estoy hablando. Les estuviera hablando. Cómo los jóvenes hablan entre ellos, ¿Ah? ¿verdad? ¿Y no quiero decir? Es importante. ¿Ah? Entonces esta es nuestra misión. Sentimos el llamado a anunciar la palabra de Dios a los jóvenes en su propio lenguaje, al igual que Jesús habló en el lenguaje que ellos podían entender. Marcos 4:33. Ahí el cero se me pasó. Estatutos discales y carisma e historia. Es importante hablar a los jóvenes en un lenguaje que ustedes que entiendan. Si tú estás hablando y hable y no te están entendiendo, no importa que hables todo el día. Si tú te hablas, so, les hablas sobre cosas que no son relevantes para su vida, no pasa nada. De veras se los digo, si tú le hablas sobre cosas que no son relevantes para su vida, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué hay bonito en esa foto? ¿Ven esos? La primera comunidad de padres. Esa es la primera foto donde ya aparecen los papás. ¿Ven ahí? Ella también se llama Graciela. Él es mi compadre ahora so ya una comunidad de hijos y padres. El aspecto cultural en todo lo que hacemos es súper importante. So, si ustedes quieren crear y formar una pastoral juvenil relevante, es importante, muy importante que tomen en cuenta la cultura. Y no solamente estoy hablando de la cultura, de lo que significa ser hispano, Estoy hablando de la cultura jo joven, lo que implica ser joven. ¿Entienden? No podemos hablar solamente de la cultura de decir jóvenes hispanos. Es que ya casi ser joven, vives en un mundo diferente que los adultos. Tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Entienden? Es importante. ¿Qué hay de especial o esencial en lo que hacemos? Yo les pudiera decir lo siguiente: ¿Qué hay especial y esencial de lo que hacemos? Simplemente lo hacemos. Es tan especial como el programa en el cual están ustedes, es tan especial como el ministerio que hacen cada, ustedes, cada uno de ustedes. Se hace. Eso es lo más importante. Se sí, hace. Sí. Voy a parar y yo creo que sí van a tener preguntas ahora. Entonces sí me gustaría. Uh, we're to go ahead and do the questions. Eh, ¿Por qué no hacemos preguntas y respuestas ahora? Ahí están los micrófonos ya. ¿yeah? Nada más vamos a esperar los micrófonos, sí. Eh, bueno, la pregunta es si tienen algún currículum o algún formato para eh, llevar a cabo el programa que tienen. Claro que sí. La próxima presentación voy a hablar de los aspectos uh, que tiene la, nuestra pastoral. Sí. Uh, tenemos una, una estructura de gobierno. Uh, tenemos un moderador episcopal que modera nuestra relación como movimiento y apostolado con la diócesis. Es muy importante. Trabajar en la iglesia implica estar en buena relación con nuestra diócesis. La obediencia es difícil, pero también es una experiencia de humildad. Y también ha sido para la diócesis una experiencia de aprendizaje, aprender de lo que hacemos y dar la catolicidad a lo que hacemos. ¿no? Nosotros abrimos nuestro primer centro pastoral en marzo y tenemos una capilla con adoración las 24 horas, con aprobación canónica de la arquidiócesis. Es un espacio y un centro pastoral para jóvenes, fuera de una parroquia. Está como a, La parroquia más cercana está como a milla y media. No. Entonces, no es una parroquia, es un centro pastoral. Lugares de reuniones para pequeñas comunidades con su propia capilla. Y los jóvenes pueden ir ahí cuando quieran. Cuando quieran. A mí me encanta que you know, tienen acceso a entrar a la capilla cuando quieran. Porque Dios está ahí cuando ellos quieran. Y también tenemos una estructura de liderazgo uh, del cual voy a hablar después. ¿Preguntas? No tienen preguntas. Comentarios. Uh, no sé de Estados Unidos, pero sé de movimientos y comunidades mucho más grandes que nosotros en Latinoamérica. Uh, hoy en día la los movimientos laicos y apostolados laicos es la fuerza que más está creciendo en la iglesia. No es algo único. Yo sí quiero quitarles de la cabeza que esto es algo único, porque no es algo único. El Espíritu Santo está inspirando a miles de personas, en su mayoría laicas, a comenzar apostolados específicos. Y algo que es bonito es que entre más específico eres, eres más universal. Porque una de las cosas que, que aprendimos ahora en Chicago es que la comunidad y el... Y el Consejo Polaco de, de la de Chicago nos pidió que hiciéramos una experiencia tomando nuestro aprendizaje para la comunidad polaca, tomando en cuenta ahora la cultura específica. Ah. Sí, Valentín, um, nosotros somos de venimos de la ciudad de Hartford, Connecticut, y en nuestro estado eh, se cerraron muchas iglesias. Y al cerrarse las iglesias, las comunidades se vieron obligadas a buscar otras iglesias, ¿no? Entonces eh, todo lo que tú nos estás desarrollando esta mañana nos ayuda a nosotros a fortalecer. Eh, ya lo que nosotros tenemos eh, eh, de conocimiento especialmente eh, a nosotros como discípulos no lo que debemos hacer es acoger amar perdonar y a motivar a la gente a continuar viviendo esa etapa que ha vivido nuestra iglesia y que aún la siguen viviendo porque al cerrar iglesias se han cerrado muchos grupos especialmente los jóvenes y hoy en día hay muchos jóvenes que en vez de continuar en la iglesia católica han migrado para otras religiones entonces esto esto que tú nos estás desarrollando hoy en día el, el hecho de nosotros ser bautizados tenemos que dar ese paso nuestra iglesia hoy en día no cuenta con un grupo sólido de jóvenes y eso a nosotros prácticamente nos compromete a, a trabajar por eso. Es un comentario que quería um, expresarlo este día, eh, porque realmente eso ha marcado mucho la vida de nosotros, porque prácticamente mi esposo y yo hemos sido de una iglesia que cerraron y hemos tenido que ir buscando de iglesias en iglesias y nos hemos quedado donde nos hemos sentido más acogidos, porque eso también juega un papel muy importante. Gente nueva que llega a una iglesia, hay que siempre acogerlos y sentirse como en casa. Cuando no nos sentimos como en casa, como que vamos de repente viendo a dónde nos estamos acomodando, ¿no? Es un comentario que quería hacer y compartir esta mañana. Y, y me, me inspira decir algo ahora. El mensaje de Guadalupe es, ve... Y construye una iglesia en mi nombre. El mensaje de Guadalupano, que es mi inspiración, estoy consagrado a la Virgen de Guadalupe como laico. El mensaje de Guadalupe es: ve a construir la iglesia. <laughs> me encanta, me fascina. Ve y construye la iglesia. Se lo dice a Juan Diego. Y hoy no lo dice a nosotros. Y toca construir la iglesia en un terreno nuevo, que era el Tepeyac. El terreno, nuevo en el, cual nos, el terreno nuevo en el cual estamos llamados a construir la iglesia hoy es la juventud. Imagínate, tú impactas la vida de un muchacho que tiene 18 años, ese muchacho vive en total 88 años, Impi impactaste 60 años de vida. Uno. <laughs> eso desde el punto de vista de un investment es verdad es una inversión tremenda so, la juventud es muy muy importante comentarios preguntas yo tengo una pregunta es acerca de en sí enfoque en los jóvenes es de que ¿Qué se puede hacer cuando uno trata de ayudar y le brinda ayuda y apoyo a un joven y se siente bien por el momento? Pero cuando ya viene y le habla de, de Dios y después se aleja, ¿qué puede hacer? Porque la misión también es acercarlo a Dios. No es solo jugar, no es solo ir a divertirse, no es solo hacer dinámicas, pero cuando, cuando el joven ya escucha y empieza a escuchar que el facilitador o el líder está hablando ya de Dios, a veces empiezan a, a flaquear, a debilitar. Entonces, si tiene algunas recomendaciones, o no sé si usted va a hablar adelante del tema. Sí, sí, sí. Entonces, porque la cosa no es solo divertirse, escucharlos, ayudarlos, pero cuando ya a veces pasa de que, que viene a hablar en sí de Dios, entonces empiezan a, a bajar a disminuir, quizá algunos irse. Sí, mira, uh, lo dije hace rato, no podemos convertirnos en centros de entretenimiento. Hay centros de entretenimiento mejores que nosotros. <laughs> Ese no es nuestro trabajo, entretener. Nuestro trabajo es llevar el querigma. ¿Ah? Uh, tips. Mira, yo te, te enviaría el evangelio. La actitud de Jesús. Jesús habla de Dios de una manera que, que ellos pueden entender. ¿Verdad? 433, habla de Dios de una manera que puede ellos entender no es y esto es esto es como mi, mi perspectiva personal y mi opinión no es que los jóvenes no quieran saber de Dios es que muchas veces la manera que les hablamos de Dios no es relevante para ellos yo pusiera atención a cómo tú les estás hablando de Dios y cómo cómo estás presentando a Dios ¿Es relevante para, para ellos como tú les estás presentando a Dios? Quizás. Mira, Guadalupe se le presenta a Juan Diego y le habla español. Juan Diego no lo entiende. <laughs> se va y dice, esa fue una buena alucinación. ¿eh? Me voy de ahí, corriendo. Guadalupe se presenta de azul. Ah como Fátima, se presenta de azul. Ah, aplastando una serpiente, está aplastando lo sagrado. Porque la, la vibra, recuerda, los dioses aztecas son, es una serpiente. Guadalupe no está aplastando una serpiente porque para los aztecas todo lo que está cerca al piso es sagrado. La serpiente es sagrada. Se presenta aplastando una serpiente, Guadalupe, ahí mismo va. Juan Diego dice, esto no es divino, esto no es de Dios, vámonos de aquí. Hay que poner mucha atención a la manera en la cual presentamos el mensaje de Dios a los jóvenes. Mucha atención. ¿Ah? Porque no es rebajar o cambiar el mensaje, es de la manera que lo presentamos. Tiene que ser de una manera relevante. Lo más específico de lo que hacemos es que hablamos de una manera relevante a su realidad. Yo creo que ahí es donde pudieras hacer un poquito de trabajo y pensar qué cosas creativas puedo hacer, no para cambiar el mensaje o solamente para entretener, sino para presentar el mensaje de una manera que sea relevante. Yo he tenido la experiencia contraria. Los jóvenes quieren aprender de Dios, tienen curiosidad de saber de Dios, pero quieren escuchar cosas reales. Por ejemplo, me presenta un joven la pregunta de ¿qué onda con la fe y la ciencia? ¿Qué onda con la fe y la ciencia? ¿Existe la ciencia? Sí, la ciencia, ¿cómo llama esto? Gravedad. ¿Es una realidad? Sí, es una ley de la gravedad. No es una hipótesis ni una teoría, es la ley. Lo puedo hacer un millón de veces, siempre va a pasar lo mismo. La ciencia, el proceso científico, nos ayuda a entender esto. ¿Ok? La ciencia existe. Es un don del Espíritu Santo. Si el joven me hace una pregunta de ciencia y fe y yo en vez de tener una conversación honesta sobre la ciencia, le doy la vuelta, fe, Dios es más grande que tú, Dios te ama. Ahí ya lo perdí. Si no sabes cómo entrar en una conversación sobre ciencia y fe, di, no sé, pero busca recursos, hay demasiados recursos para la ciencia y la fe. Hay institutos que se dedican a estudiar la relación entre la fe y la ciencia en la Iglesia Católica. Tenemos que entrar en esta conversación honesta. ¿No? Cada retiro que hacemos es esa pregunta, se hace en cada retiro. Y hay maneras científicas en las cuales podemos hacer un argumento científico sobre la existencia de Dios. ¿Quieres que te diga una? ¿Sí? Yeah, ahí lo va. ¿Quién tiene una mascota aquí? Bien, ¿cuál es su mascota? ¿Cuáles son sus mascotas? Una nada más. Ah, son, son tiene un perrito, tiene un perrito. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama uno de sus perritos? Bracky. Bracky. Perfecto. Usted se vino a la conferencia y le dijo a Bracky, cuando regrese, quiero que haya recogido mi cuarto. Eso le dijo a Bracky. Ahora usted va a regresar. ¿Usted cree que su cuarto va a estar ordenado? ¿Por qué? A lo mejor hasta lo entendió, pero ¿tiene la capacidad de hacerlo? No. ¿Qué quiere decir? Que para que exista orden debe de haber inteligencia. Podemos decir eso científicamente. Para que exista orden debe de haber inteligencia. El orden no puede ser resultado del caos. Es decir, tú no puedes aventar la ropa y, y esperar que caiga doblada. Se necesita inteligencia para el orden. Okay. La ciencia, gracias a las ciencias sociales que tenemos, nos damos cuenta que el mundo está perfectamente ordenado. Exactamente, está perfectamente ordenado. El proceso de fotosíntesis, un balance perfecto entre la naturaleza y el hombre, la manera en la cual la... La Tierra gira en su propio eje para darnos día y noche. La Tierra girando alrededor del Sol para dar cuatro estaciones sobre el año, que nos da una manera de medir el tiempo. La molécula y el orden perfecto que hay en las células de protones, electrones y neutrones para que se puedan reproducir. Entre más conocemos la creación más nos damos cuenta del orden perfecto que existe en ella. Por lo tanto, científicamente podemos decir que si la creación está ordenada, debe de haber un ser inteligente detrás de la creación, porque acabamos de decir anteriormente que el orden no puede ser resultado del caos, sino de la inteligencia. Por lo tanto, la creación es el resultado de un ser inteligente. científicamente. ¿No? Entonces, te doy un ejemplo. Los jóvenes quieren y están en busca de contenido y yo pudiera decir que el escándalo más grande que hay en la iglesia hoy es la mediocridad. No damos contenido firme, no damos calidad firme damos al y se va no preparamos no nos preparamos es un escándalo tremendo escuchen las homilías ¿No? la primera tentación cuando yo escucho mi homilía es decir padre I'll take over un lado leyendo cuando está una iglesia llena de jóvenes que han venido a escuchar la palabra de dios leyendo la historia de el sacramento. ¿Es eso relevante a la vida del joven que viene de terminar una relación, viene deprimido, viene a escuchar esperanza? No, no, no es que el, que el joven no quiera escuchar de Dios, es que no le estamos hablando de una manera que es relevante y hace falta prepararnos para poder entrar en estas conversaciones honestas. El papel de la mujer en la iglesia, los jóvenes la van a preguntar. ¿Cómo podemos encargarnos que la mujer tenga más posiciones de liderazgo en la iglesia? No puedes darle la vuelta a eso con los jóvenes. Ellos quieren tener una conversación honesta. Y quizás tú no tienes las respuestas perfectas, pero debes de entrar en conversación honesta. El abuso de la crisis sexual en la iglesia. Los jóvenes quieren tener una conversación honesta sobre esto. No le podemos dar la vuelta, no podemos tapar el sol con un dedo. Están preparados, leen las noticias, saben lo que está pasando. Si un joven me viene a mí a hablar sobre la crisis, yo cuando pasó el reporte sobre la crisis, ¿qué crees que yo hice? Yo me lo imprimí y lo leí. ¿Sabes por qué? Yo sabía que más de uno de los líderes lo iba a leer. Y me iba a preguntar. Fui, me leí el, el, el reporte y me leí el, los comentarios de los reportes y qué dijo una noticia y qué dijo la otra noticia. No porque quería. ¿Tú crees que como católico yo disfruté leer eso? No, me daba, me daba ganas de ir a vomitar cada cinco minutos. Pero es una obligación darles algo real, algo informado. A los jóvenes. Es decir, ser líder pastoral implica leer las noticias, implica leer libros de ciencia, implica leer libros de teología, implica leer libros de psicología, ¿Ah? implica saber comunicarte, tener lo, las herramientas básicas de comunicación. ¿Ah? No podemos asumir que el joven va a venir a la iglesia esperando escuchar de Dios de la manera que nosotros le queremos hablar. Tenemos que ser creativos, prepararnos. ¿Más o menos? ¡Oh! Otra pregunta. Comentario. Con mucho gusto. Neftali me aprendí tu nombre. ¿Te fijaste? Sí. Hola. Este... ¿Este modelo de Scali eh, existe al nivel universitario? O sea, ¿se ha llevado este modelo a la pastoral universitaria? Sí, estamos ahora. Nosotros nos acabamos de dar cuenta de algo muy interesante el año pasado y acabamos de cambiar todo nuestro plan pastoral. Nos damos cuenta que vamos a, a las parroquias y decimos: si tienes de 18 años a 24 años y estás soltero o soltera, ponte de pie. De mil personas, tres en promedio. Y nos hemos dado cuenta que los jóvenes adultos no están en las parroquias. Están los jóvenes menores de 17 años que todavía están en la catequesis, pero los jóvenes adultos no están en la iglesia. Los recién graduados del colegio, los que están en el colegio mucho menos. ¿ah? No están en la iglesia, los jóvenes adultos no están en la iglesia. Cuando nosotros en la iglesia hablamos de no podemos perder a los jóvenes, Estamos 15 años atrasados con, es, con esa línea. ¿Ok? Solo que nos dimos cuenta es, ¿dónde están los jóvenes hispanos? En los colegios comunitarios. En Chicago los jóvenes hispanos están en los colegios comunitarios. Van dos años ahí y después buscan entrar a una universidad. So, qué crees? El plan de ISCALI para los próximos años es estar en todos los colegios comunitarios de Chicago y los suburbios, porque ahí es donde están los jóvenes tenemos que seguirlos, a ellos. Y uh, ya estamos en un colegio comunitario y en una universidad. Tenemos nuestras primeras comunidades y el último año nos tocó aprender cómo entrar en, en el sistema de ser una, una organización dentro del, del campus, ser aprobado y todo. Entonces, ya lo hicimos en un colegio, ahora queremos repetirlo, ¿No? Pero sí, yo, yo sí sé que lo... La, la población de los jóvenes adultos no está en las parroquias. Eso sí lo sé y es importante saberlo. Con adolescentes todavía los muchachos que están en el programa de catecismo, pero los jóvenes adultos, el misterio que nosotros hacemos nos llevó a buscar fuera de las parroquias. So, es la realidad. Hasta ahorita, uh, yo creo que el, el joven adulto más grande que, uh, de mayor edad que tenemos en nuestra comunidad es, tiene 32 años. 32. Sí. Ahora tenemos en la comunidad de padres uh, esta parejita. Él tiene 27 y ella tiene 26, ya tienen tres niños. Y ahorita son como coordinadores de la comunidad de padres. Laura y Adrián. Ahora, son menores que, sí, niños pequeños, son menores que algunos de los jóvenes adultos, pero ya están en otra etapa de su vida. So, ellos están ahorita coordinando una de las comunidades de padres. Ramón uh, se casa la próxima, la próxima semana. Uh, Paquito se casa el próximo año. Ay, están saliendo bastante matrimonios de aquí. Esto me emociona. Y algo que me, me fascina de esto es que los jóvenes ahora saben que se casan, y dicen, me voy a, la, a una de las comunidades de padres. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de hacer pastoral? Nunca. Porque tenemos una... A, mis padres van a una comunidad de padres y mi papá tiene 74 y mi mamá tiene 69. Y ellos están en una comunidad de padres. Ah. Y ellos les ha dado muchísima vida estar en una comunidad. Y las comunidades de padres también son pequeñas. Vicente, eh, una pregunta. Gracias por toda la exposición. Eh, creo que mucho más que ese, eh, que lo particular de Cali, toda la exposición previa a todo ha sido fantástica, fabuloso, nos ha ubicado muy bien. Ahora yo quiero preguntarte algo muy sencillo, el aspecto económico, ¿no? Es, uh, sí, el aspecto Está muy bien todo el marco referencial, pero de repente cuando necesitamos comprar el plástico para hacer las dinámicas y envolver a la gente, pagar los centros, pagar el staff, pagar... Ya sé que no utiliza flyers, entonces no tienes que pagar flyers. <laughs> muy bien. Eh, pero hay un aspecto monetario que a veces se nos escapa. Entonces, bueno un poco como en esta parte específica, eh, ¿cómo, ¿cómo se cubre eso? Nosotros tenemos un sistema que nos ha funcionado fabuloso. Fabuloso. Uh, un retiro para 60 personas nos cuesta aproximadamente ocho mil dólares, ¿ok? Hacemos un retiro cada otro mes, ¿ok? Cada uno sí, uno no. Check it out. No hacemos ningún fundraiser para el retiro. Conseguimos la comida donada de las familias. Y aproximadamente lo que pagamos por la casa de retiros en la que estamos ahorita somos como 4.500 dólares. Cada retiro tiene 32 servidores. Cada servidor paga 70 dólares para servir. Okay. Y los muchachos dan una donación de 70 dólares para vivir un retiro de tres días. Con ese dinero se paga la casa de retiros. Y el único que pagamos, porque lo, todo lo demás es talento interno, sonido, todo lo demás. Entonces eso es para los retiros. Ha funcionado bien. Ahorita, el retiro de julio, solamente 32 personas dejo servir. Para el retiro de julio que viene, 19, 20, 21, tenemos 62 personas que se han registrado en la forma de servidores que quieren servir. Más de la mitad no van a poder servir. En teoría tengo dos equipos para hacer dos retiros diferentes. Y ellos saben que tienen que pagar para servir. ¿Por qué tienen que pagar para servir? Porque como van a usar un cuarto en la casa de retiros, tienen que pagar su propia estadía. Nosotros no tenemos un budget interno. Entonces, el modelo que hemos utilizado es el modelo de corresponsabilidad. Bien. Otra cosa, uh, Tenemos en nuestra website tenemos uh, una página para donar. Y hemos invitado a todos nuestros miembros, a toda la gente que va a los retiros, a todas sus familias, a todos sus conocidos, que firmen para darnos 5 dólares al mes. ¿Ok? 5 dólares al mes, ustedes dicen. Oh, 5 dólares al mes, por favor. Empezamos a hacer esto hace tres meses. Actualmente recibimos 780 dólares mensuales solamente esas donaciones. Y apenas lo empezamos a hacer. 5 dólares al mes. Piénsenlo, es un café en Starbucks. Y es automático, lo, lo sacas de tu tarjeta, lo sacas de tu, uh, de tu cuenta de bancos, y eso ha funcionado para todos los demás gastos, para el plástico, para todo lo demás. ¿no? Uh, otra cosa bendita que tenemos es de que tenemos una gala anual, que es nuestro mayor fundraiser del año, tenemos el primer, el pre, el primer lunes. Primer, el primer domingo de noviembre siempre tenemos nuestra gala anual. Este año esperamos 500 personas. El boleto cuesta 45 dólares. Entonces, ¿quién va a esta gala? Los jóvenes y sus papás. Y les encanta. ¿Por qué? Porque se compran su traje, se compran su estilo de gala y se lucen. Se lucen. Es una oportunidad para celebrar lo que somos. ¿Y qué crees que está pasando? Atrás. Estamos recaudando fondos. Y como tienes a 500 personas en un lugar, tienes la oportunidad de hablar con los negocios locales, personas de negocio y decir, hey, te gustaría ser sponsor del vino, sponsor de patrocinador del vino, patrocinador del DJ, patrocinador de una cosa o de la otra. Lo bonito es de que esta foto hace tres años. Aquí hay unas tremendas conexiones y gente profesional de negocios que conocen a alguien que hace algo. Entonces muchas veces buscamos externamente los recursos y yo los invitaría a decir voltear a ver. Muchas veces tenemos los recursos junto a nosotros. Muchas veces. Nosotros tenemos varios DJs en, en, en nuestras comunidades. Uh, tenemos personas que, que bailan el baile folclórico. O Son sea, la gala, ellos bailan. ¿no? So, usamos el talento in, interno. La meta para este año es 500 personas y recaudar 30 mil dólares. Uh, y ya hay un comité de las diferentes comunidades que se encargan de la planeación. Tuvieron su primera reunión el 5 de junio. Todo esto toma tiempo, pero ha sido un proceso de, de construcción. Ha sido un proceso de construcción. Pero lo más importante es apostarle a la corresponsabilidad. De verdad, yo sí creo. Cinco dólares al mes, por muy poquito que ganes, cualquier familia lo puede dar. Uh, y yo pienso que, que por ahí está la respuesta. Pero sí es un reto. Ahora, yo les quiero decir algo importante. El dinero sigue la misión. En Estados Unidos no puedes hacer nada sin un budget. Eso no funciona en mi cabeza. Si hay la necesidad de hacer algo, se busca el recurso para hacerlo. No me importa de dónde lo vamos a buscar. Si es necesario, se busca. En las instituciones o arquidiócesis, no está en el budget, tienes tus manos atadas. Nosotros entendemos y tenemos el entendimiento de que si hay la necesidad, hay el recurso por ahí, por ahí escondido. Les voy a contar una historia y con esta historia, quizás, termino la, la presentación. Nosotros recibimos nuestro 501c3 como organización sin fines de lucro en septiembre del año pasado. Nos regalaron una, una, una propiedad para hacer nuestro centro pastoral el 28 de, de octubre del año pasado. Cuando nos regalaron la propiedad, como no era época de retiros y estábamos a un mes de nuestra gala, teníamos dos mil dólares en el banco. Dos mil dólares en el banco. Para el 21 de marzo, que fue el día de la inauguración, ¿cuánto dinero creen que le invertimos a, a, al centro para, para abrirlo? 111 mil dólares. Díganme dónde salió, no sé. Es impresionante, cuando la gente ve que está sucediendo algo efectivo, la gente da. Miren, familias de 500 dólares, 800 dólares, 7 dólares, 9 dólares, que vamos a hacer una kermes, que hablé con mi jefe. Si se está haciendo algo que la gente ve que está teniendo un impacto en sus hijos y en su comunidad, y hay la necesidad, la gente apoya. Que aquí está un cuadro de la Virgen para que lo rifen. Que mi esposo es electricista, él puede venir y dar, donar un día. Impresionante. Yo jamás. Si a mí me hayan dicho esto va a costar 100 mil dólares para arreglar, yo no acepto la propiedad. Porque yo ya he dicho, ¿de dónde saco 100 mil dólares? Ver si sí debemos que dejar que la misión nos dirija. No se limiten. Y hay recursos en nuestra comunidad, muchos recursos. Si gastamos el 70% de nuestro cheque, ¿ah? También debemos de crear una, y es algo que me gusta, que en Izcali estamos creando una cultura de que nuestros miembros aportan. 5, 7, 8 dólares. Se puede hacer, se puede hacer, siempre y cuando tengas... Pero para hacer esto, se necesita un sistema de transparencia. Todo, todas las personas que dan dinero a nosotros tienen acceso a, nuestros, a nuestras finanzas, saben cómo se gasta cada dólar. Pedimos ayuda profesional para crear un sistema financiero de, de, de transparencia para que la gente sepa cómo se usan nuestros recursos. Entonces, si piensan pedirle dinero a la, a, la, a la comunidad, sepan que no lo pueden hacer o no deberían de hacerlo si no tienen un sistema de transparencia. Nosotros invertimos más dinero que toda la oficina de, de Young Adult Ministry, que la arquidiócesis, en jóvenes. Nuestro budget para el próximo año son 300 mil dólares en grants, en fundraising. Estamos soñando en grande. ¿Se va a lograr? A lo mejor no. Si no se logra, no me preocupo. Pero estamos soñando en grande. Ya se pudo. Preguntas, comentarios. Muchas gracias por escucharme.